¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más y me da muchísimo gusto poder estar con ustedes compartiendo este espacio radiofónico que lo estamos pensando en agradecer a quienes nos hacen el favor de aceptar estas invitaciones, pero también darnos cuenta de lo mucho que podemos ganar cuando sabemos exactamente hacia dónde queremos ir. Por eso es que este Entre Laguneros para nosotros es entrañable. Y vamos a empezar a platicar la tarde de hoy con David Pérez, lagunero, y él tiene una formación en las áreas de filosofía, en Morelia, en historia por la Universidad Iberoamericana Torreón, en autonomía y gobernanza por institución de Chiapas, también sobre mediación, esto es súper importante, en la Universidad Javeriana de Colombia, nada menos, y derechos humanos, esto es en España. Actualmente es académico de la Ibero y de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, director de ACES, Hacer las Paces, Centro de Mediación y Conciliación, y coordinador del Centro de Derechos Humanos, Juan Gerardi. Pues nada menos que él es nuestro invitado, y yo voy a poner para usted los puntos de contacto desde donde podemos conversar. 871-711-0260, ese es el número de Noticieros GREM. Estamos en el Twitter, @entrelaguneros. Estamos en mi cuenta de Twitter personal, @mpamanes. Estamos haciendo transmisión desde www.noticierosgrem.com.mx y a través también de q.gremradio.com.mx. David, muchas gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto saludarte, tenerte con el público de Entre Laguneros. Hoy, pues siempre me da mucho ánimo y pienso que tú eres una voz a la que tendríamos que escuchar con más frecuencia. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Marcela. Buenas tardes a todo tu auditorio. Tengo que decir que me siento honrado por la invitación de estar aquí contigo y en este programa Entre Laguneros. Aunque yo ejerzo muchas críticas sobre mi propio lagunerismo, yo suelo decir que soy un lagunero, pan con soda, como se decía antes, pero posmoderno. Y ahorita podemos explicar un poquito eso. O al mismo tiempo digo que soy un lagunero descafeinado. Pues de entrada no le voy al Santos, creo que... No, bueno, sí, es mucho decir. No. Por ejemplo, entonces siempre pongo pues en cuestión un poco cómo se construye la identidad y sobre todo la identidad de la región. Junto con un grupo de personas que tuvimos la oportunidad de hacer la maestría en Historia de la Sociedad Contemporánea, fue un espacio para pensar bastante la identidad de la región y cómo se construye. A mí me cuesta mucho pensar que uno de los elementos fundantes o básicos de la identidad de la región sea un club de fútbol que en cualquier momento se podría ir de la región. Es una empresa privada que se puede vender a cualquier grupo de accionistas que lo compre. Y se puede ir. ¿Y con qué nos queda? La identidad lagunera. Si no hubiera más Santos Laguna, que es un escenario posible, ya pasó hace algunos años, estuvo a punto de desaparecer. Me parece que las raíces de la identidad de la región tienen que problematizarse mucho más. Hundir más, buscar más las raíces que están más de fondo para construir nuestras identidades. Por eso suelo poner en cuestión esa parte, pero al mismo tiempo me siento muy honrado de tu invitación a este programa. Pero eso ni siquiera es una decisión, el ser o no ser lagunero. O sea, cuando vives aquí en la laguna, independientemente de dónde haya sido tu cuna, vas adquiriendo una serie de rasgos que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con el entorno urbano, con las dificultades inclusive para movernos o con la falta de espacios verdes. Todo esto que finalmente es, como tú lo anotabas, la creación de una identidad. Además, somos particularmente la laguna, Torreón es una ciudad muy, muy joven, que apenas estamos como tratando de entender de dónde venimos y por qué somos como somos. Sí, es verdad, no se elige, pero me parece que sí la construimos, ¿verdad? Ahí sí tomamos decisiones en cómo construimos nuestra identidad. En efecto, es una ciudad muy, muy joven que tendríamos que empezar a problematizar cómo hemos construido hasta ahora nuestra identidad
y cómo queremos ser. Para mí eso es como lo más importante. Cuando nos preguntamos por el pasado, no es un mero ejercicio académico, intelectual, sino sobre todo estamos buscando sentidos para el presente. ¿A qué sentido le queremos dar a nuestras identidades actuales? Como tú dices, pues hay cosas que tú no eliges, ¿verdad? Nace uno en un contexto determinado. Yo, por ejemplo, nací en el centro de la ciudad. Yo nací, crecí por la calle Hidalgo, entre 8 y 9. Para la referencia, más o menos, para las personas mayores sería el Siriaco, a media cuadra del Siriaco. Para las nuevas generaciones, pues a una calle de Tamales Chela, por ejemplo, ¿no? Ese fue el sector de mi infancia, donde yo crecí, donde yo nací. Eso tú no lo eliges. Luego sí eliges qué sentido le das al pasado y qué sentidos quieres para tu presente. Eso sí, ya ahí uno tiene mucho que ver las decisiones personales y las decisiones colectivas, por supuesto. Claro. Cuéntanos entonces a propósito, que ya lo empiezas a hacer un poco de esa niñez, de esa adolescencia, de ese barrio de donde procedes, que luego van quedando ciertas improntas en nuestro comportamiento y en nuestra manera de entender la vida. Sí, pues mira, yo nací en ese barrio muy del centro de la ciudad. El patio de mi casa iba más o menos de la Alameda al bosque. Digamos, era como el rango donde yo podía jugar, Claro. divertirme con mis amigos. Disfrutaba mucho el verano, sobre todo porque era quedarse a jugar fútbol hasta la 1 de la tarde, hasta la 1 de la madrugada, perdón. Entonces no había posibilidad de. Durante el día hacía mucho calor, entonces en el verano no había que dormir temprano porque no había escuela el día siguiente, entonces podíamos jugar fútbol hasta tarde en plena calle, que es una de las cosas que yo más extraño después del ciclo de violencia que vivimos a partir de 2008, más o menos. Poder disfrutar con mucha tranquilidad del espacio público, ¿no? Yo más o menos ahí crecí, ahí nací, en esos barrios del centro de la ciudad, conviviendo y articulándome con lo que había en ese sector, que era un sector con bastante, bastante cohesión social, en ese entonces. Es decir, los hijos no estábamos tan privatizados, no éramos así concretamente el hijo de alguien, sino que había una red de cuidados y de apoyos entre todos los vecinos. Fue una infancia muy linda, yo lo disfruté mucho. ¿Ibas cerca a la escuela? Sí, yo empecé la educación primaria en el Colegio América, después hice la secundaria en la Escuela Técnica número 1, entonces las dos me quedan súper cerca. Fue caminar, ¿verdad? Durante toda esa etapa de escolarizada fue ir caminando a la escuela, al catecismo, lo que hubiese que hacer. La mayoría de la vida era caminando. Recuerdo que cuando teníamos que tomar transporte público, por lo que fuese, pasaban unos, le llamamos Los carritos de carritos, ruta. sí. Eran unos autos muy antiguos, muy grandes, que había mucha gente atrás. Recuerdo el olor a gas de esos carritos de ruta porque usaban gas LP, la mayoría de ellos, no gasolina. Entre esos olores a gas del carrito de ruta, el olor del mole, del siriaco, digamos, fue donde yo ahí Qué rico. crecí entre esos olores y sabores, sí. Ajá. Y si tuviéramos que retroceder y tuvieras que hacer un ejercicio de recordación de ti mismo, ¿cómo te recuerdas de niño? ¿Cómo eras de niño? ¿Qué te gustaba a ti, ahora de adulto, de David niño? Pues mira, primero tengo que hacer un par de confesiones y tengo que reconocerlo. Pues era muy travieso, era muy inquieto, ¿no? No, digamos, me gustaba hacer travesuras, es la verdad. Fastidiar un poco a mis compañeros, hacerle bromas a los vecinos. Digo, todo dentro de una cierta normalidad a esa infancia. Pero a lo que yo recordaría como adulto, lo que recuperaría de David niño sería la curiosidad. Siempre he tenido una curiosidad importante de hacer preguntas, de tratar de esforzarme por entender lo que no estoy comprendiendo del todo. La curiosidad me parece que sí es algo de la infancia que creo conservo hasta ahora y que trato de desarrollar en distintas áreas profesionales. ¿Cómo era tu casa paterna, tu casa materna?
¿Qué recuerdas ahora que tú decías que creciste con el olor del mole de Siriaco y con el olor del gas LP de los carritos de ruta? Dinos, ¿qué recuerdas de los olores de tu casa, de las sensaciones de tu casa? Mira, yo la primera casa donde estuve fue la casa de mi abuela materna, pues una casa con cosas típicas del centro, muy grandes, con patios muy, muy grandes también dentro, árboles. Entonces yo recuerdo, había una lila en el centro de uno de los patios. Recuerdo mucho pasar mucho tiempo ahí en torno a la sombra de esa lila. Recuerdo también una relación fundante, además de mis padres, pues es mis tíos, ¿va? Tres tíos y tres tías, con las que crecí, digamos, yo crecí entre adultos. Mi hermano, el que sigue de mí, le llevo 6 años y al otro le llevo 9. Entonces, durante buena parte fui hijo único, creciendo entre adultos. Entonces jugaba bastante tiempo solo, lo cual me ayudó a despertar mucho la creatividad de la imaginación. Creo yo que eso hoy también es una herramienta que me ayuda mucho. El haber pasado tiempo solos, pues teniendo que inventar juegos, inventar historias, ¿verdad? Hoy me ayuda mucho en la creatividad. Casi siempre tenemos alguna situación de dolor o de esas marcas que la niñez implica necesariamente. Crecer duele, y no nada más te duelen los huesos, te duele a veces el alma y las emociones. ¿Tienes tú una situación en particular que la recuerdes con cierta precisión? Sí, claro, la muerte de mi abuela materna. Es la primer gran pérdida de mi vida, o la primera vez que enfrento un duelo, y como niño, la primera vez que me enfrento a la realidad de la muerte, ¿no? A experimentarla, sentirla, a intentar entenderla. Y sí, por supuesto, de mi infancia ella muere cuando yo estoy por cumplir 6 años. De mi infancia me parece que es como si un parteaguas. ¿Y te acuerdas qué pensabas de la muerte en ese momento? Porque yo creo que algo que coincidimos todos cuando fuimos niños es el miedo pavoroso que tenemos de que papá o mamá se mueran. O sea, porque es verdaderamente quedar en la desprotección. ¿La muerte de tu abuela te provocaba miedo de perder, por ejemplo, a tus padres? Sí, yo creo que miedo y quizá en la adolescencia apareció un poco también como ansiedad. Yo recuerdo perfecto la escena, recuerdo el tono que había en el cielo cuando mi papá me cuenta que mi abuela fallece, porque durante un tiempo pues solo me recuerdo que me dijeron que estaba enferma y como era la persona que articulaba ahí a la familia, pues fue un gran impacto la pérdida y es mi papá quien habla conmigo, aunque es mi abuela materna la que fallece, es mi papá el que habla conmigo y que me dice que mi abuela había muerto. Él me dice, me explica con sus recursos y a su manera, se está en el cielo, ¿no? Yo recuerdo sobre todo que en ese momento no lo entendía. No lo entendía, fue como no saber exactamente qué pasó y empezar a vivir la ausencia. Creo que eso fue lo que a mí más me caló. Y luego después apareció como ansiedad. Sí, porque además si no trabajas eso que no le das explicación, pues generalmente luego se presenta de alguna otra forma, pero siempre sale. Exacto. Oye, David, ¿y cómo eras como estudiante? Cuéntanos. Pues fíjate que como estudiante siempre he disfrutado mucho mis clases. También tengo que reconocer que, digamos, yo pongo atención en clases, luego estudiar más, estudiar para exámenes. Yo recuerdo haber en la prepa, haber estudiado hasta muy noche para álgebra y una cosa así, que las matemáticas y las ciencias exactas nunca han sido lo mío y era como lo que me exigía estudiar. De resto, la verdad es que no, ¿eh? Yo lo disfruto mucho mis clases, estudiar más, pues pocas veces. En general he tenido un promedio así cerrado 9-3 de promedio, entonces pues, lo disfruto bastante. En la secundaria tuve una época, te voy a decir aquí, que me fue muy mal académicamente. Yo recuerdo un verano que me castigaron y no pude salir de vacaciones. Porque reprobé 4 o 5 materias, me estaban ya expulsando de la secundaria. Digamos, pues fue un poco parte de la crisis de la adolescencia que se reflejó en lo académico. Pero luego de ese bache ya, pues el problema no era académico, había que resolver otras cosas. Una vez resueltas un poco las cosas de la adolescencia, pues ya
lo disfruto mucho. Claro. Bien, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar con esta entrañable conversación que toca hacer la tarde de hoy en Entre Laguneros. Está con nosotros David Pérez y estamos precisamente platicando de toda esta historia que lo tiene hoy donde lo tiene. Bueno, vamos a ir a la pausa, regresamos ya. Continuamos en Entre Laguneros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer tenerlos ahí. Y platicamos la tarde de hoy con David Pérez. De verdad, tienes un currículum impresionante, David. Toda tu formación en diferentes áreas, que además las estás poniendo al servicio de la comunidad, al servicio de los estudiantes que te toca pues formar en los diferentes planteles educativos donde en este momento te encuentras dando clases, y eso siempre es esperanzador, ¿no? Que el conocimiento no se quede en ti, sino que lo transmites, y además lo haces de una forma muy generosa y tratas de contribuir con tu ciudad, con el municipio, con el estado, a tratar de hacer las cosas de mejor manera, sobre todo con las poblaciones más vulnerables. Pero ya atendemos este tópico en un momento más. Quiero seguir con este rumbo, esta línea de vida que hoy nos tiene reunidos en torno a este espacio.
Porque finalmente es eso, lo que hemos vivido es lo que vamos cosechando en el presente. Y esta conversación obedece al interés por tu trayectoria, por la manera en que has venido haciendo las cosas. Hemos tenido conversaciones en otros espacios radiofónicos que me deja claro tu profundo sentido de humanidad. Y eso es algo que sí quisiera destacar. Pero bueno, y entonces, ya termina secundaria, afortunadamente esas cuatro reprobadas las recuperas. ¿Y luego qué sigue Correcto. en tu vida estudiantil? Sí, pero aclarar eso, las pasé, presenté los exámenes extraordinarios y los pasé, que quede registro de ello. Y luego hago el bachillerato, después tengo la oportunidad de estudiar filosofía y la licenciatura en filosofía pues me va a dar muchas oportunidades para atender inquietudes personales. Yo ahora cuando me toca dar clases de filosofía, siempre mi conclusión sobre la introducción es que la filosofía es tener la capacidad de hacerse preguntas, ¿no? De construir preguntas, de entender lo que estás preguntando, de hacer preguntas críticas que permita comprender mejor la realidad. A mí me gusta definir así la filosofía, no es aprender conceptos ni sistemas de pensamiento, sino de construir la capacidad de hacer preguntas. Entonces, esa etapa a mí me ayuda un montón como a satisfacer muchas necesidades de inquietudes, de búsquedas, de preguntas y de construir más o menos una lógica de pensamiento, ¿no? Digamos, pensaba muchas cosas un poco disparatadas por sin ningún lado. La filosofía me permite como ir construyendo núcleos, ¿no? De ideas, de intenciones, darle sentido a acciones también. Todo el activismo que después desarrollaré o que podré participar tiene su punto de partida ahí en la filosofía. Sabes, David, y ese es un tema que traigo muy muy fresco porque lo estoy trabajando mucho. Es como si de repente descubieras que en ti habita alguien más que se hace esas preguntas que muchas de las veces en el terreno de la realidad las acallas porque es políticamente incorrecto o porque socialmente es inaceptable, y entonces vamos viviendo una vida pues sin preguntarnos. Y le decía recientemente a uno de mis hijos, le digo, es que no tienes obligación de saberlo todo, pero tienes obligación de preguntártelo todo. Y a veces con este ruido que traemos en los tiempos modernos, posmodernos, tal pareciera que no hay oportunidad de preguntarnos, ¿cómo ves las cosas? Pues mira, a mí me gusta, retomando lo de lagunero pan con soda, a mí me gusta decir que soy pan con soda, pero posmoderno. Y hoy por posmodernidad se entienden muchas cosas, o es muy fácil colgarse la bandera de posmodernidad, entonces hay que como que aclararlo. Hay un filósofo portugués, Boaventura de Sousa, que él distingue distintos tipos de posmodernidad, básicamente nos habla de dos. Hay una festiva, ¿no? Que celebra todo lo que va aconteciendo en el devenir cotidiano sin mayor reflexión. Y hay una posmodernidad crítica, ¿no? Que va a ser un análisis reflexivo, profundo del proyecto que se propuso como humanidad en la modernidad, cómo ese proyecto no solo no se cumplió, sino que además ha producido estragos muy fuertes en el planeta. Él, digamos, su fuerte es como la epistemología. Él va a proponer una epistemología del sur que sea crítica con la occidental, pero, digamos, a mí me gusta retomar de él, de Boaventura de Sousa, cómo es la posmodernidad puede ser una ayuda para reflexionar críticamente sobre el proyecto moderno, que te decía, ha dejado bastantes estragos y lo estamos viendo en el planeta, ¿no? Cómo se ve afectado por los modelos de producción que tenemos, que han sido poco sustentables, ¿no? Entonces, yo me ubicaría allí, pues, en ese pensamiento crítico desde la posmodernidad. Sí, pero el hombre de hoy, ¿se da oportunidad o son unos cuantos? ¿O ya no está de moda preguntarte, sino simplemente vivir, porque quién sabe hasta cuándo vas a vivir? De pronto llega una pandemia y le quita la vida
a millones de personas en el mundo, de pronto nos damos cuenta que la vida en los mares se está acabando, o que los glaciares se están derritiendo, o que la sequía nos atormenta, y veto a saber si vamos a ser capaces de producir todo el alimento que la población del mundo requiere. Entonces, pues, ¿para qué te preocupas? Mejor vive lo que te toque vivir. ¿Cómo ves las cosas en este momento? Mira, yo creo que ahí pasan las dos cosas que tú acabas de mencionar. Me parece que la mayoría de las personas no tiene el tiempo para hacerse las preguntas. Yo siempre, cuando se ha tratado de hablar de mí, yo siempre he tratado de ser consciente de mis privilegios, los privilegios que he tenido para sentarme una tarde a pensar sobre cualquier cosa, o sobre un problema filosófico, sobre un pensamiento, sobre un problema de la democracia, lo que sea. Eso es un lujo. Sentarse una tarde o para pensar sobre sí mismo, a ver qué quiero hacer en mi presente. La mayoría de las personas no tienen las condiciones sociales para darse ese tiempo. Y cuando sucede, cuando hay las condiciones, la mayoría de la gente suele no hacerlo. Cae un poco en las actitudes que tú mencionabas. Pues, ¿para qué? Si ya todo se está yendo un poco más o menos al carajo, ¿para qué me lo pienso? Mejor trato de disfrutarlo lo mejor posible, sin pensar en las consecuencias para mí o para los demás. Me parece que pasan las dos cosas. Muchas veces no hay las condiciones. Somos un pocos privilegiados que tenemos la oportunidad de dedicarnos un fin de semana a nosotros mismos, es decir, hoy quiero pensar en mí, en mi futuro, en las decisiones que estoy tomando, cómo las llevo. No es tan sencillo para cualquier persona. Luego, cuando las hay, a veces no lo preferimos no hacerlo, ¿no? Me parece. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Aunque luego en ese privilegio sí que tenemos oportunidad de pensarnos, pero queremos hacer todo menos pensarnos. Y entonces el ruido de afuera te va ganando, y la fiesta y la reunión y la comida y el viaje y la cena y la serie de Netflix o de cualquier otra plataforma digital. Y entonces andamos tratando de darle la vuelta a la revisión personal de una manera más precisa, porque la revisión personal es que creo lo único que podemos hacer con nosotros mismos, o sea, porque el terapeuta pues a lo mejor podrá orientar esa revisión que tú puedas hacer, o el sacerdote podrá espiritualmente acompañarte, pero todo lo demás depende de ti. Ahí es donde me salta si tenemos la gana y el compromiso de irnos de este mundo sabiendo quiénes fuimos. A mí me parece que no, que poco se le da importancia a pensar, a pensarnos, como dices tú, pues a pensarnos a nosotros mismos, y creo que todavía nos queda más lejos el pensarnos colectivamente. Si ya se nos dificulta pensarnos a nosotros mismos, ¿qué queremos hacer con nuestra vida? Pensarnos como colectivo todavía es mucho más difícil, ¿verdad? En el paradigma moderno, que es sumamente individualista, pensarnos como grupo, como conjunto, es muy difícil. Mira, yo disfruto mucho de la comida. Yo no sé cocinar. Yo siempre digo, yo soy buen comensal. Es decir, yo me siento a la mesa, lo voy a disfrutar, voy a pasar un rato placentero. A mí me cuesta, digo, ahora pues entendemos el tema de la pandemia, nos impide reunirnos con más personas, pero creo que podríamos también en colectivo dedicarnos la carne asada, el asado, la discada, lo que vayamos a hacer. Podríamos dedicar un rato de nuestro encuentro a pensarnos como colectivo, preguntarnos por el transporte público, preguntarnos si estamos satisfechos con el pavimento, y entender la responsabilidad que nosotros tenemos, porque es muy fácil decir, es que este gobierno no sirve, es que esta autoridad no lo solucionó, ya votamos, pero ¿de qué sirve? Sirve de poco, no va a haber resultados. De poco sirve si no asumimos la responsabilidad de nuestro presente, ¿no? Si seguimos esperando que venga un grupo o un partido político, que ese sí sea el bueno, que nos resuelva los problemas comunitarios, pues ahí nos vamos a quedar sentados en la discada, no va a llegar. Si no lo construimos nosotros, las plataformas ciudadanas, para pensarnos y actuar colectivamente, resolvernos los problemas, si no lo hacemos nosotros, difícilmente va a suceder. Tú hoy en la mañana te escuchaba temprano, planteaste una ruta crítica
de rendición de cuentas para el problema del agua, ¿verdad? No estamos, todos sabemos que tenemos ese problema, que está allí, que cada vez genera mayor conflictividad en la vida diaria, pero ¿cómo nos vamos a organizar para darle seguimiento? ¿No? Hay dos, tres proyectos que ya están ahí en la región, nos vamos a sentar o vamos a analizar cómo vamos a darle seguimiento. Tú planteaste una ruta crítica muy clara, ¿no? En la medida que nos involucremos en el ejercicio de la rendición de cuentas, es una ruta muy clara. Como ciudadanos, ¿qué nos toca hacer? Porque a veces pareciera que podemos hacer mucho y el hacer todo es nada. Involucrarnos en procesos de rendición de cuentas. Cualquiera lo podemos hacer y no todos podemos estar metidos en todo. Unos tienen que hacer lo del agua, otros el pavimento, otros la luz, otros la basura, otros la calidad del aire, otros el transporte público. Nos tenemos que involucrar la mayor cantidad de ciudadanos posibles. En la región pasa que somos los mismos los que andamos en todos los colectivos, ¿verdad? O en muchos colectivos, no podemos dar abasto, necesitamos que la ciudadanía se involucre en mayor cantidad. Totalmente de acuerdo contigo, pero sabes que me haces pensar en que el gran problema, tal vez el problema de fondo, pudiera ser que no nos sentimos parte de esa colectividad. Si yo abro la llave y sale agua en mi casa, pues no puedo entender lo que significa que pasen las horas y las horas y las horas y no haya agua. Y entonces en esa medida yo me voy sustrayendo de esa colectividad y voy formando un nicho muy pequeñito, tal vez primero mi familia y luego los que coinciden en el entorno conmigo que no tienen tampoco ese problema, pero que a lo mejor coincidimos en otro problema, en otra problemática distinta. Entonces, digo, es como esto de los fraccionamientos amurallados, es como esto de los pequeños cotos donde nada más vive cierto tipo de personas con ciertas características y cierta problemática. Entonces, así como vernos como colectivo, si ya desde el origen vamos acotando ese espacio que consideramos que podría ser de todos. Mira, voy a plantear una ruta políticamente incorrecta. Si fuéramos egoístas, nos involucraríamos en el colectivo. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Va. Porque si al abrir la llave del agua, yo me doy cuenta que yo tengo agua, pero leo en el Twitter que hay personas de mi región que tienen 8 días sin agua. Si yo soy lo suficientemente egoísta y quiero vivir en paz y tranquilo, tengo que saber que eso me va a generar un problema. El que yo sí tenga agua y en mi entorno no haya, va a generar problemas, va a generar conflictividad, va a ser un boom. Esa oportunidad que yo tengo de abrir el agua y de abrir el grifo y que salga el agua, va a ser un boomerang que se me va a regresar en problemas en mi entorno. Como tú dices, algunos podemos vivir muy cómodamente en ciertos espacios cerrados, pero tenemos que salir, no podemos desarrollar la vida ahí, tenemos que interactuar con los demás. Por lo menos tenemos que ponernos de acuerdo para los servicios públicos y eso ya nos va a generar un problema. Y si yo pensara en mi comodidad a largo plazo, en una comodidad sustentable, tendría que involucrarme en los problemas que están a mi alrededor, así yo sean necesidades que yo tenga satisfechas. ¿Sale? Entonces, esta ruta crítica políticamente incorrecta a mí me gusta porque nos aleja del buenismo, ¿va? Somos los buenos ciudadanos los que nos preocupamos por los problemas del colectivo. Pues no necesariamente, o podríamos poner en juicio ese tema de buenos, calificarnos o distinguirnos entre buenos y malos ciudadanos. Si pensáramos cómodamente y buscáramos construir una comunidad sustentable, vivir tranquilamente en nuestra región, tendríamos que involucrarnos en los problemas colectivos. Tienes toda la razón, o sea, y es una forma de ver lo mismo desde otra perspectiva. Y bueno, ya no es porque seas bueno, es porque te conviene que esos problemas no se amplíen y no te lleguen y no te toquen y puedas seguir viviendo en esta comodidad a la que le llamamos felicidad con mucha sencillez y pero además también con poca capacidad de reflexionar. Realmente eso es ser feliz. No sé, que es otro planteamiento filosófico y existencial que tal vez vendría bien preguntarte, ¿para ti qué es la felicidad y si en este momento de tu vida eres feliz?
Sí, yo te diría que en este momento soy feliz. Yo creo que siempre no existe nada pleno en nuestras vidas, ¿no? Siempre todo está bastante acotado, bastante condicionado. Creo que todos venimos de un proceso de incertidumbre que nos duró un año más o menos, un año y medio. Como tú decías, se pierden miles de vidas humanas. Me parece que en la región, todos en nuestro entorno relativamente cercano, perdimos personas significativas. Entonces, yo te diría, sí, soy feliz, siempre con esas condiciones personales y colectivas que van a estar allí. Yo entiendo la felicidad como una tarea de todos los días, construirla necesariamente siempre sobre el presente. Creo que no existe una etapa de la felicidad, o eso lo evaluaremos en algún momento de la vida, si hemos sido felices o no en el pasado. Construir la felicidad me parece es una tarea de nuestros presentes, la felicidad personal y la felicidad colectiva, porque están directamente relacionadas. Déjame hacer la última pausa comercial porque todavía hay mucho que platicar contigo en este Entre Laguneros. Y regresamos para tener esta última parte de Entre Laguneros. La tarde de hoy conversamos con David Pérez, un lagunero de pan con soda, como él mismo se define. Se define, pero posmoderno, eso sí, es posmoderno. Oye, David, mira, me das mucho que preguntarte y nos también suscitas las ganas de pensar en nuestras propias definiciones y en la manera en que vamos viviendo. Pero yo te quiero preguntar que con este contacto que tú has tenido con diferentes culturas, digo lo mismo en Morelia que aquí, que en Chiapas, que en Colombia, que en España, el pensamiento se vuelve más rico. Tú tienes oportunidad como de tener contacto con otras culturas, con otro tipo de posturas frente a un mismo hecho. ¿Eso te amplía tu visión de ti mismo y del mundo? A ver, pues en primera persona yo diría que lo que forzosamente te da es una mirada de distancia. Y cuando uno tiene cierta perspectiva sobre las problemáticas, sobre las situaciones que hay en el mundo actual, sueles tener un análisis más profundo, me parece.
A mí, una de las principales riquezas que me ha dejado este itinerario por varias ciudades de América Latina y de Europa, pues ha sido la diversidad, el gusto y el amor por la diversidad. A nivel académico primero y luego también a nivel cultural, a nivel social. Hay una antropóloga argentina, Rita Segato, que para explicar la violencia, ella dice que en buena parte de las violencias están atravesadas por la concepción que hay de lo uno. Nuestro pensamiento muchas veces se configura en un sistema binario opositorio. Y así aprendemos las cosas, aprendemos la realidad adentro, afuera, arriba, abajo, blanco, negro. Y ese sistema de pensamiento luego atraviesa todas nuestras dimensiones en las que nos relacionamos y genera mucha violencia, porque entendemos el mundo como uno. Este itinerario a mí me parece que me ha aportado la riqueza de entender la diversidad de las maneras de ser y de estar en el mundo, de tener un profundo respeto por toda la diversidad que existe en el planeta, en todos los sentidos, en la vida, animal, vegetal, en las maneras de ser humano, ¿verdad? Creo que eso ha sido una riqueza que yo atesoro mucho, poder tener contacto con la diversidad y desde allí hacer planteamientos y propuestas para la sociedad civil de siempre desde la diversidad. Lo uno, los pensamientos unívocos suelen ser bastante rígidos y suelen producir violencia. La medida que abrimos nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos hacia la diversidad, en esa medida, los niveles de violencia pueden ir bajando. Y eso me parece ha sido una de las principales riquezas que he podido adquirir de los lugares donde he podido vivir. Bueno, lo dices con tanta claridad y me suena tan familiar esta concepción de lo que tenemos hoy día en el país, donde es que al más viejo estilo de las telenovelas mexicanas, los buenos y los malos, los ricos y los pobres, los que ríen y los que lloran, cuando la verdad de las cosas es que siempre hay intermedios, siempre hay cercanías entre unos y otros. Y no es que unos sean mejores que los otros, sino simplemente toca en la vida enfrentar eso y tan tan. Pero eso no te hace ni mejor ni peor. Son las decisiones que tú vas tomando estando donde estás, independientemente de las características de lo que te rodea. Y me gustaría que lo pudiéramos entender. Sí, a mí me gusta hablar siempre de los matices, ¿verdad? Entender, entre más se simplifique la realidad, seguramente lo vamos a entender menos. La realidad siempre es muy compleja, tiene muchas capas, tiene muchos colores, tiene mucha diversidad. En la medida que lo entendamos desde su complejidad, podremos aproximarnos a un análisis más certero. Entre más lo simplificamos, más nos alejamos de conocer realmente las problemáticas que están en nuestro entorno. Yo quisiera que nos hablaras de este hacer las paces, centro de mediación y conciliación. Me imaginé mil cosas y me pareció como esta posibilidad de tratar de acercar lo que está lejano y tratar de poner en un punto medio las ideas por más distintas que sean. Entonces, qué difícil, pero cuéntanos. ¿Qué se hace en este centro y cuál es la finalidad de su creación? Sí, mira, hacer las paces, o la expresión en inglés, making peace, digamos, es una expresión que ya se conoce en el mundo internacional de la mediación. Dentro de ese mundo hay muchas corrientes de cómo mediar, de cómo negociar. Está la escuela de Harvard, que es la más conocida, una negociación dura para alcanzar el objetivo final de la negociación, pero hay otras escuelas. Hay una escuela fundada por Jean-Paul Lederach, que está en la Universidad de Nueva Orleans, que tiene que ver más con un enfoque sistémico, entender los problemas desde los sistemas que lo acompañan. Y es una mediación, una negociación mucho más amable, mucho más fraterna, mucho más cercana, que intenta considerar tratar de entender las posturas de mi opuesto.
Ya sé que estoy en contra de Ade, ya sé que hay alguien con el que no coincido, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, ahí nos ubicamos pues en esa, en ese marco teórico que nos ofrece Jean-Paul Lederach. Luego, ¿qué queremos hacer? Bueno, hacer las paces es una plataforma donde queremos abonar a la cultura de paz, ¿verdad? En la comarca lagunera. Actualmente tenemos, vamos a participar en un proyecto en septiembre y nosotros vamos a proponer uno en noviembre. El proyecto en el que vamos a participar en septiembre es, vamos a colocar unas placas en algunos sectores de la ciudad para tener presentes a nuestros desaparecidos. Es una práctica de memoria, ¿verdad? Que se realiza en muchas partes de Europa y de América Latina, que tiene la intención de despolitizar, perdón, desprivatizar el dolor. Hasta el día de hoy me parece que mayormente la narrativa es que nuestros desaparecidos les duelen a sus familias y son sus familiares los encargados de buscarles y de exigir que aparezcan. Y el resto de la sociedad, la mayoría, participamos un poco así desde lejitos, pues es un problema de la familia, es un problema privado, ¿no? Con esta práctica vamos a intentar proponer una herramienta de memoria para desprivatizar el dolor de la desaparición forzada y politizarla, ¿verdad? ¿Cómo necesitamos reconstruir el Estado para que no sucedan las desapariciones forzadas? Eso en septiembre. Y en noviembre queremos proponer una actividad en torno al Día de Difuntos, hacer un mega altar de muertos en la Plaza Mayor, dedicado a todas las personas que perdimos en la pandemia. De la región. Vamos a proponer una plataforma para que la ciudadanía suba los nombres de sus familiares. Necesitamos procesar ese duelo colectivo y a propósito de la mirada colectiva, tratar de construir la paz desde lo individual a lo colectivo. Van a ser dos primeras actividades con las que vamos a participar. Esa es nuestra tónica, pues, que queremos proponer desde hacer las paces, entender las problemáticas colectivas y tratar de ofrecer opciones para la cultura de paz. Eso en cuanto a la sociedad civil. Luego, dentro de hacer las paces, tenemos otra plataforma de mediación y de negociación, ¿verdad? Hace más de 10 años, en el estado de Coahuila, se aprobó una ley de medios alternos de resolución de controversias. Nosotros en la vida cotidiana, cuando tenemos un conflicto, un problema, pues a lo mejor buscamos interponer una demanda, lo cual es un proceso lento y sobre todo que desgasta anímica y emocionalmente. Enfrentar un proceso jurídico por la vía tradicional es desgastante. Queremos aprovechar esta ley de medios alternos de resolución de controversias. Nos hemos certificado ya ante el Poder Judicial del Estado de Coahuila como mediadores y conciliadores oficiales y queremos ofrecer la alternativa de resolver los mismos problemas que tú resolverías por una demanda tradicional, resolverlo por un medio alterno de resolución de controversias, que es un ambiente mucho más confortable, de escucha, de diálogo. Y desde ahí, desde el uso de estos medios que nos ofrece el Estado de Coahuila, abonar también a la cultura de paz. Claro, pero además es menos amenazante, ¿no? Ya cuando hay una autoridad judicial metida ahí en medio, pues la verdad de las cosas es que ya te sientes con una cierta vulnerabilidad extra a lo que ya estás viviendo y que necesita ser arreglado. Fíjate, ahora que tú decías esto de las mediaciones, se está utilizando mucho entre las empresas, sobre todo en las empresas familiares, porque bueno, tal pareciera que donde está metido el dinero y el poder, difícilmente luego hay posibilidad de compartir un mismo criterio todos. Entonces, por ahí también hay un área de oportunidad muy grande que ciertamente tenemos que empezar a crearnos nosotros nuestra paz para poder luego, como onda expansiva, llevar la paz al resto de las personas con las que convivimos y estas a su vez a otras y a otras para que podamos conformar un clima y un ambiente de paz verdadero, que a lo mejor ni siquiera se base en la estadística, se base en el estado de ánimo que tú tienes y los ojos con que ves al otro, aunque no le conozcas. Mira, esto que dices me parece muy importante, el estado de ánimo, que no se puede traducir a un número en una estadística.
Yo regresé a la región ya para quedarme en agosto del año pasado y al ir conduciendo por las calles noto un estado de ánimo violento. Así es. La gente va agresiva por la calle, todos, ¿eh? Todos. Me Así parece es. que aquí no se escapa nadie, Sí. ni los que vamos en auto, ni el transporte público, ni el peatón, ni el de la bici. Todo el mundo yo noto un ambiente muy agresivo. Me pone un poco de malas manejar por eso. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar eso? No debemos de rehuir al conflicto. La conflictividad es parte fundamental de la condición humana. Tú ahorita ponías un ejemplo. El dinero, que siempre es poder, y el poder cuando no se ejerce de manera colectiva va a generar violencia siempre. La conflictividad va a estar siempre presente en nuestras relaciones, en el ámbito familiar, en el laboral, en los negocios entre familia, en donde sea. Ahí va a estar la conflictividad. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Cómo tramitamos la conflictividad? Allí está el punto, ¿no? Por eso, desde la mediación, desde la negociación, queremos proponer herramientas para lo que hoy se conoce como la transformación positiva de los conflictos. Lo único que vamos a hacer es transformarlos de una manera positiva, que no generen violencia, pero la conflictividad ahí va a estar. En la medida que adquiramos más herramientas para transformarlos positivamente, pues lo vamos a solucionar de una mejor manera. Y podemos ir teniendo esos impactos intangibles, ¿verdad? Que no se pueden medir en una encuesta, pero que se notan en la calidad de vida, que al final del día impacta en nuestra calidad de vida, en el nivel de estrés en el que tenemos, en nuestra calidad de sueño. En la medida que tenemos un día más relajado, más tranquilo, mejoramos nuestra capacidad de descanso. Esto me parece que no lo estamos viendo, ¿verdad? Construir una calidad de vida que nos permita tener un mejor desarrollo como personas y como sociedad. Creo, es evidente, estamos preocupados por lo más del día, el agua, no sale el agua en el grifo, y eso nos preocupa y nos angustia, pero tenemos que tener más altura de miras y saber que además de que parte de nuestras necesidades básicas tiene que ser la calidad de vida. Y desde la mediación y negociación queremos aportar ahí. Claro. Y tú que has vivido en España, ¿sabes lo que significa dialogar con los españoles, que tienen una capacidad como de decir lo que piensan y lo que sienten? A veces dicen, acá los latinoamericanos decimos que son desconsiderados porque nos da miedo la manera en que discuten, pero terminan de discutir un tema y como si no lo hubieran hecho y se sientan lo mismo a tomarse una cerveza y van a lo que sigue y a lo que sigue. ¿No te parece a ti que tendríamos que enseñarnos a ello, a no estar de acuerdo y sin embargo sentarte a una mesa con quien no está de acuerdo y discutirlo y terminar y hacer como que pues ahí se quedaron las ideas y vamos a seguir adelante con la vida? No estar de acuerdo y seguir siendo amigos. Claro, creo que tenemos que crecer por ahí. Ahora, a la sociedad española le ha costado ese punto, digamos, no es como que fue natural. Tiene unos conflictos allí históricos muy fuertes que han tenido que atender. Yo viví en una región, en la comunidad autónoma del País Vasco, que tiene una conflictividad muy, muy, muy importante, que la mayoría ha sabido resolver de forma pacífica. Grupos fundamentalistas siempre hay en todas las culturas, en todas las religiones. La mayoría de la sociedad del País Vasco lo ha sabido resolver de una manera pacífica y tienen eso, ¿verdad? Se pueden estar tomando un café, gritarse muy, muy, muy fuerte y en la tarde van a volver a tomar el café de la tarde, no pasa nada, no por eso van a dejar de seguir siendo amigos. Mira, creo que aquí el problema está cuando identificamos lo que hacemos y lo que pensamos con nuestra persona. Si yo te digo, Marcela, no estoy de acuerdo contigo en ese punto, yo no te estoy diciendo no te quiero, no te estoy diciendo eres menos que yo, no te estoy diciendo estás equivocada. Nada más estoy diciendo, hay un punto, Marcela, en el que no coincidimos. Pero en todo lo demás sí, ¿verdad? Creo que no lo separamos. Desde muy pequeños aprendemos que si yo soy amigo tuyo, tienes que estar de acuerdo siempre conmigo en todo. Y si no estás de acuerdo conmigo, entonces ya no somos amigos. Y como adultos nos comportamos así, nos juntamos con quienes coincidimos y eso pues va limitando mucho nuestras relaciones y no Uy, nos ayuda a tramitar el conflicto. claro.
Aquí podríamos seguir, David, platicando contigo, que además es maravilloso, nos enseñas mucho. Pero bueno, esta es la calidad de los académicos, de los profesionales que están haciendo diferencia en este momento. No platicamos de los 10 años del Juan Girardi, ya habrá otro momento para hacerlo. Pero bueno, ha sido un verdadero gozo poder tenerte aquí entre laguneros, este lagunero de pan con soda posmoderno, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este espacio. Gracias, David. Muchas gracias a ti, Marcela, por la invitación y saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias. Y así llegamos al final de esta emisión, agradecidos con ustedes por habernos atendido, esperando que el próximo lunes nos volvamos a encontrar. De aquí entonces, que estén bien.